El presidente de la República de Honduras asegura que trabaja con el régimen de La Habana para deportar a quienes lleguen a ese país de manera ilegal. Asegura que está trabajando en un acuerdo tanto con el régimen dictatorial de Cuba como con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para deportar, para enviar de vuelta a estos países a los migrantes cubanos y nicaragüenses. Estas declaraciones del presidente de Honduras se dan tras unas semanas de intenso debate en ese país después que se asegurara que Honduras había llegado a acuerdos migratorios con Estados Unidos para que los migrantes que pasaran por ese territorio en tránsito a los Estados Unidos, pues solicitaran en este país el asilo político en Estados Unidos y no siguieran su rumbo hacia el norte. Estas declaraciones que ustedes van a escuchar y a ver demuestran que Honduras en estos momentos está trabajando para un tratado de deportación entre ese país y Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Honduras y al volver les tengo las cifras de los miles y miles de cubanos que este año y durante los últimos 5 años han pasado por territorio hondureño en busca de llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo va a evitar usted que el país no se inunde si vamos a anunciar a los cuatro vientos de que cubanos que quieran una mejor condición de vida, que quieran llegar a Honduras, pueden venir, aquí les vamos a refugio, les vamos a asilo y todo lo que eso Cuba implica? Estamos por Igual firmar, los nicaragüenses, igual los africanos. con Cuba estamos por firmar en este momento un convenio de que si aparece un cubano, un migrante irregular, inmediatamente lo regresamos a Cuba. Número uno. Número dos, el fortalecimiento de nuestra presencia en la frontera con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, siendo sumamente estricto y ya no permitir lo que venía ocurriendo antes. En el entendido que Costa Rica, que Colombia, por decir países, que Ecuador, que Brasil, van a ir haciendo lo mismo también. Entonces, creo que eso va a ayudar mucho. Pero aquí también tenemos que entender, y voy a ser lo más transparente posible, lo que hemos hablado con Estados Unidos es estrictamente nacionalidades de Cuba y Nicaragua. Los demás países hacia el sur del continente se harán responsables bajo esta concepción de continente de otras nacionalidades. Nicaragua, nicaragüenses y cubanos. Y cubanos, sí. ¿Qué se les va a dar a ellos? ¿Qué significa para Honduras eso? La oportunidad de que si ellos dicen que en sus países están siendo perseguidos o están en riesgo su vida por razón política, religiosa o de otra índole, como ya Honduras tiene la obligación antes de este convenio, nosotros no podemos negarles ese derecho a ellos. Y estas son las declaraciones del presidente de Honduras a una televisión de ese país donde asegura que está trabajando con el régimen de La Habana para deportar a los cubanos, que a partir de la firma de ese acuerdo, en el cual se está trabajando, reitero, no es algo que esté en pie, se está trabajando en estos momentos, pues todo cubano que llegue de manera ilegal al territorio de Honduras va a ser deportado a Cuba. Lógicamente, él dice, que es la segunda parte de esta entrevista, que, y ustedes lo escucharon, que el cubano tiene la oportunidad, porque Honduras es signatario de acuerdos internacionales, donde si usted va buscando asilo, pues usted lo puede solicitar en Honduras y Honduras le va a exigir, le va a pedir bajo la regulación hondureña que usted pruebe que usted ha sido perseguido en Cuba, que usted huye por distintas causas de miedo creíble, de miedo a volver a su país de origen. Y si usted clasifica, pues usted tiene derecho a quedarse en Honduras y usted tiene derecho a no ser deportado a Cuba. Pero esto cambia radicalmente el panorama de la emigración, fundamentalmente, ¿qué pasa por el territorio de Centroamérica? Para que ustedes tengan una idea, estas son las cifras que el periódico La Prensa de Honduras reporta de la cantidad de cubanos que entre 2014 y 2019 pasaron por el territorio de Honduras. Observen ustedes cómo la cifra es extremadamente alta. Los datos del Instituto Nacional de Migración mostraron que entre enero de 2014 y septiembre de 2019 ingresaron al territorio de Honduras 50.193 cubanos, un 56% de las personas que transitaron por el territorio
de Honduras. Los datos reflejan que Cuba encabezó la lista durante los últimos años, disculpen, en el 2019, 16.244. A raíz de este flujo de inmigrantes, el gobierno del presidente Donald Trump ha presionado a Honduras para que se adhiera a la política de tercer país que ya se implementa bajo otro nombre en México y Guatemala. Una comisión del gobierno de Honduras, encabezada por el canciller Lisandro Rosales, pues visitó Washington en los últimos días y tuvo reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para abordar este y otros temas. Pero aquí están las cifras. Honduras se convirtió en los últimos años en el principal puente de tránsito de indocumentados de diversas nacionalidades que buscan llegar al territorio de los Estados Unidos. Pero básicamente, los cubanos, más de 50.000 cubanos transitaron por el territorio de Honduras entre 2014 y 2019. Quienes han transitado en días recientes por ahí, pues sabrán que la situación se ha complicado, se ha estancado, y el presidente de Honduras decía: estamos corriendo el riesgo de ser nosotros el país que cargue con la mayor tasa de inmigrantes indocumentados, porque ya México puso sus restricciones, Guatemala ya puso sus restricciones, entonces se nos va a complicar la situación porque hay un dique en cada una de esas fronteras. Entonces nosotros estamos trabajando para asegurarnos que Honduras sea un país que no puede cargar con toda esa masa de inmigrantes que están arribando a sus fronteras. Y el caso de los cubanos lo demuestra. Más de 50.000 cubanos pasaron por Honduras entre 2014 y 2019. Y en las últimas horas, el presidente de esta pequeña nación de Centroamérica asegura que trabaja con el régimen de La Habana. ¿Para qué? Para deportar al mayor número de cubanos posibles que sean detenidos en este territorio y que se encuentren de manera ilegal y que además no clasifiquen para solicitar su asilo político.